لكم هذه العجائب. هل قرأت؟ هل حسنا، على ما كل ذلك؟ No se puede tener todo en esta vida, pero lo que aparece en el tablón sí puede ser tuyo. Bien hallado. Bien hallado. Puede que tu destreza pueda aplicarse aquí. Esto es lo que tengo. ¿Es todo? Tu ayuda no tiene precio. Hasta luego. Enséñamelo todo. El Muqtasid recuerda a los que visitan hoy el bazar que todos los productos y objetos revisados deben estar marcados con el sello oficial. No olvidéis comprobar que llevan el sello oficial. Curioso lugar para concertar una reunión. ¿Tienes las monedas marcadas? Te están esperando en la puerta de Damasco. ¿Cómo? ¿Qué clase de truco es este? No es un truco, es una carrera. Creo que puedo correr mucho más que tú. ¡Nos vemos en la puerta! Tengo que recuperar las monedas en la puerta de Damasco antes que nadie. Hoy has obtenido una victoria justa. No dejes que se te suba a la cabeza. Mi cabeza está bien. ¿Qué hay de tu orgullo herido? Espero que no te impida aceptar una revancha en otro momento. Ya tengo las monedas. Ahora a devolverlas cuanto antes.
أيها الأبله اللعين، كف عن ذلك. En cuanto a las carreras, te agradezco el servicio, pero llegas tarde. Date un poco más de prisa la próxima vez. Parece que es aquí. Bueno, ¿dónde está Ali? El mérito no es solo mío. Este hombre vino a socorrerme en mi hora más oscura. Y por lo que he oído, no he sido el único. Te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas. Pero antes debemos escribir su final. Ven. Intuyo que ya os habéis visto. Solo brevemente, pero la noche es joven y tenemos mucho de qué hablar. Sobre lo que me puedes conseguir... Nuestros medios son escasos, pero escucharé lo que necesitas, Salí. Más tarde. Cuenta lo que sabes sobre Al Ghul, para que Basim pueda hacer lo que le corresponde. Sí, sí, sí. Tus asuntos tienen prioridad. Pero solo por esta vez. Al Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión en las que indica dónde cavar por Bagdad. Pero no solo usan a los prisioneros.
Aquí hay una nota promisoria para los trabajadores. Parece que Al Ghul también compra obreros extranjeros. ¿Qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? Solo un hombre, Masud al-Yakub. Dirige las almazaras de jabón de Bagdad y da trabajo a los inmigrantes. La mayoría son persas. Así que obliga a excavar a estos obreros, bajo el pretexto de ofrecerles un sustento. ¡Bessie! Se camufló como prisionero y ha encontrado un lugar de excavación de Al Ghul. ¿Qué ha pasado? No hallaron nada. Pero eso no impidió que los guardias trataran de silenciarnos. Le partí la cabeza a uno y me fui. Dudo que el resto sobreviviera. Una insensatez que no ha servido para nada. No es así. Escuché decir a los guardias que Al Ghul estará en el caravanserai. Claro. Allí van a descansar todos los mercaderes. Si Masud está comprando trabajadores, seguro que llevará a cabo sus negocios en el caravanserai. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo corpulento, al que le gusta ponerse joyas y sedas orientales. Entonces no tiene pérdida. Ha llegado la hora, Basim. ¿Cuál es el plan? Eso lo decidirá Basim. ¿Él? ¿Solo? No, voy a reunir a unos hombres. ¿Y montar un escándalo? Ya tendrás tiempo para lucirte. Ahora es el momento de Basim. Considéralo parte del trato. ¿Basim? Estoy listo. Ven conmigo. Ven, Basim. Tenemos a un miembro de la orden al alcance, Basim. E igual que las anteriores y las que vendrán, la muerte de Al Ghul será justa. Es un hombre que se ceba con los desesperados y los marginados. Y esas atrocidades... Porque Al Ghul solo es una rueda del gran engranaje. El que gira y destruye. Mientras gire, los ocultos asumiremos la misión de frenarlo hasta detenerlo. Hoy ofrecerás tu espada y tu mano para esa misión. Aunque Al Ghul sea tu primer objetivo, no será el último. He depositado mucha fe en esto y en ti. A pesar de mi estoicismo y las lecciones aprendidas duramente, admito que has logrado impresionarme, Basim. La orden se mueve por arenas movedizas en Bagdad y otros lugares. Siempre y cuando estés centrado en esta misión. Esa es mi intención. Gracias por tus indicaciones. No te alejes. ¡Qué lugar tan bullicioso! Adelante. Céntrate en la prueba. Mercaderes, ganado, caravanas provenientes de todos los rincones. Y yo pensando que los mercados de Ambar eran un caos. Donde hay caos, hay desorden. Y eso trae oportunidades.
Averigua qué rutas se abren ante ti. Permanece alerta, pero ten paciencia. Y confía en tu instinto. Ese del balcón es Masud. Es como lo describió Ali. Lo veo. Márchate e imprégnala con la sangre del enemigo. Te buscaré cuando hayas terminado. ¿Crees que tus crueldades están bien ocultas, Al Ghul? Porque escoges a aquellos que apenas tienen voz. Sabías que nadie escucharía sus gritos. Acataron tus órdenes, les diste muerte y los abandonaste como si fueran basura. Todo para rastrear el desierto en busca de un artefacto. Incluso ahora comercias con carne, a resguardo en el caravanserai. Prefieres tener encadenadas y hambrientas a tus víctimas. Es hora de que te enfrentes a un hombre sin grilletes. Adelante, Basim. Enséñame el camino a seguir. Adelante, Basim. Te estaré observando. Necesito tu ayuda, amiga.
en esta demora? No lo sé. ¿Por qué no te has marchado aún, amigo? Un tal Masud quiere inspeccionar mi mercancía, así que debo esperar. ¿Quién se cree que es? ¿Qué llevas? Si quieres, puedo recogerlo por ti. ¿De verdad? Me encantaría ver a ese tipo fuera de sí. Es una caja con seda y especias. Prepara tu dromedario. Veré qué puedo hacer. Si consigo que ese mercader se marche, puede que eso haga salir a alguno. A este paso no llegaremos. ¿Qué ves, Enkidu? Una caja con seda y especias. No puede haber muchas por aquí cerca. ¿Quién?
¡Espera! Te descuartizaré. Con suerte. Sé mis ojos en quién. ¿De dónde viene el jaleo? ¿Quién sería tan idiota como para enfrentarse a nosotros? Volverás y darás conmigo. ¡Qué olor tan intenso! Debe de ser la caja del mercader. ¿Pero qué? Ya saldrás. Ya nacimos preparados. ¡Espera! ¡Sal! Vamos a bañarnos en sangre. Era tu día. Tengo que irme de aquí.
alto ahora mismo. Estaba... Bueno, ¿qué? Haz como si nada. Enséñamelo todo. Ni rastro. No, encuentra a esa rata. Insiste. أوقفني إذا كنت قد سمعت بذلك، لكن وصلت دفعة جديدة من الفستق مع قافلة. حذار من قريبك. Estos granujas de enano son muy dañinos, cuidado. ¿Esta es tu caja? Ah, sí que lo es. ¿Te la han devuelto los guardias? Algo así. Ah, fantástico. Tengo que compensártelo. Diría que sabes disfrutar de una buena comida. ¿Quieres unas especias? Hoy no, gracias. Solo te pido que hagas mucho ruido cuando te marches. Asegúrate de que Masud se entere. Veo que pensamos igual. Te lo agradezco mucho, Yasadiki. ¡Oh!
¿Estás por ahí? Ya que sí. ¿Cómo? ¿Qué suceso tan extraño? A lo mejor puedo aprovecharlo. Seguro que algún se enterará de estas bellezas. ¿Qué bonita, tal aquellas de allí? Cobarde, no haga ahí está. Mis clientes salen siempre felices y sonrientes, y con la bolsa aún bien llena. ¿Quieres probar unas delicias musicales? No me interesa averiguar qué ha causado. ¡Ah! ¡Te veo! Ten alerta. Algo no va bien. Acabemos con esto. ¡No! Guarda ese odio para ti, Masu. Tu crueldad es la que nos ha llevado hasta aquí. ¿Crueldad hacia quién? ¿Hacia los incultos? ¿Hacia los débiles que se dejan llevar por la corriente? Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos, y nuestra obligación llevar a cabo esta contribución. ¿Contribución? ¿A qué? A lo que podría ser, al conocimiento que está enterrado bajo esta arena. Algunas cosas deben permanecer como están. No. Estos son regalos destinados a recuperarse. Nos hablan, como bien sabrás. ¿Yo? No, sí. Puede que seas un oculto, pero hay más. ¡Vas a morir! ¿Te estás cag...? ¿Nihal?
Basim. Despeja tu mente. Por fin ha terminado la ruin persecución de Al Ghul a costa de vidas humanas. Hoy es un día para celebrar. No solo por quienes no sufrirán su crueldad, sino también por los ocultos. Aunque la conspiración de la Orden en Bagdad sigue siendo un misterio, al menos nos hemos librado de la presencia de Al Ghul. Creo que quería hallar más objetos extraños, como el que me llevé del Palacio de Invierno. ¿Para qué quiere la Orden esas reliquias? ¿Por qué las protegen con tanto ahínco? Por fin haces las preguntas adecuadas, Basim. Encontraremos juntos las respuestas. Últimamente no tengo más que preguntas. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvida lo que he dicho. ¿Cómo pretendes que te instruya si no me dices lo que piensas? Verás, estoy teniendo pesadillas en las que veo a un genio atormentándome hasta que despierto aterrado y empapado en sudor. Casi me había olvidado de él en Alamut. Pero volví a sentir su presencia cuando maté a Al Ghul. ¿Por qué? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué yo? Las preguntas se amontonan y no tengo respuesta. Quería contártelo, pero temías que dijera que tu mente es débil. Somos débiles hasta donde nos lo permitimos. Para librarte de una debilidad, debes reparar aquello que te causa dolor. ¿Puedo irme un rato? Me gustaría ver a una vieja amiga. Nihal, me acuerdo. Es alguien importante para ti, ¿verdad? Sí. Aunque le hice pensar lo contrario la última vez que hablamos. Esto te causa dolor. En ese caso, ve a repararlo de inmediato. Cuando hayas terminado, te estaré esperando en la guarida de Jarvilla. Si esa era Nihal, no tengo ni idea de a dónde ha ido. Puede que haya regresado a Ámbar. ¿Qué ves, Enkidu? Thank you.
Préstame tus ojos. No soy nadie para juzgar. No, quizás sea un inocente en un mundo cruel. ¿Qué pasa? Ya correrás menos cuando te haya arrancado. Nos volveremos a ver. No te preocupes, no bajaremos la guardia. Qué raro. ¡Espera! ¡No! ¿Podemos deleitarte con música? ¿Cómo? ¡Asesino! ¡Homicida a la fuga! Explora la zona. Madre mía.